¿Le pongo salsa? Sí, por favor. Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal de Familia Vázquez MX. Amigos, el día de hoy nos lanzamos a Jojutla y en este video te muestro las doladitas o tacos de canasta que venden en el centro. Inicialmente, amigos, habíamos grabado todo el trayecto desde Waldos hasta el centro, pero ya cuando estábamos en el proceso de edición nos dimos cuenta que las imágenes se meneaban mucho, como tú puedes ver aquí. Entonces reducimos el video a las mejores imágenes que pudimos tomar con un celular. Les pido nos disculpen de antemano. Jojutla es uno de los lugares más bonitos que yo he conocido aquí en el estado de Morelos. Todos los pueblitos tienen su calle principal y la calle principal de Jojutla es una de las más bonitas de muchos pueblos del estado de Morelos. Amigos, recordemos que en este video te vamos a mostrar las dobladitas que venden en el centro, los tacos sudados o los tacos de canasta, que normalmente cada vez que vamos a Jojutla nos echamos unos ricos taquitos, 4 taquitos por 20 pesos. Están muy buenos, de pollo, de papa, de chicharrón, a veces de frijol y hasta de huevo. Pero sin más, acompáñenos en este video. Te invitamos a suscribirte al canal de Familia Vázquez MX, a que compartas, comentes y lo más importante, nos digas desde dónde nos ven. ¿Son tacos de canasta del centro? ¿Cómo se conocen? Como dobladitas, más que nada. Dobladitas del centro. Entonces, si yo quisiera 1,000 tacos, más o menos es más de 3,000. Ajá. Pero le ponen de pollo, chicharrón, huevo, frijol. Sí, o nomás de lo que usted pida. Así se van a ir. O sea, puede usted, ¿sabes qué? Quiero chicharrón, pollo y papa, un ejemplo. Sí. Ajá. Se van 1,000 tacos de pollo. ¿Y no se modifica el costo? No, pero bien. ¿Incluye salsa y todo? Nada más la salsa. ¿La salsa es aparte? No, va con los tacos. ¿Incluye la salsa? Muy bien. Pues cada vez que tenemos oportunidad de venir a Jojutla, amigos, aquí en este lugar nos echamos unos taquitos de canasta o dobladitas de canasta aquí en Dobladitas del Centro. Están muy buenas, recomendables.